Y bueno, antes de pasar más allá con este video, recordarles que en mi canal secundario he subido un video acerca de PUBG Mobile, la nueva actualización que saldrá el 8 de septiembre y mostrando los gráficos nuevos que ha alcanzado el juego con el Angel 2.0, así que pues vayan a verlo, ahí arribita estará la tarjetita y pasamos con este video. Hola amigos de YouTube, pues estamos con un nuevo video para el canal, chicos, y en esta ocasión, pues, como ya ven en el título, nos vamos a gastar aproximadamente unos 500.000 de GP tratando de sacar a Maradona. Sé que es poco, pero ¿por qué estoy haciendo ese video? Para ver si lo podemos sacar con esos 500.000, y en dado caso no llegue a salir, pues voy a hacer un directo mañana. Creo que mañana tengo tiempo, y hasta sacarlo. Y pues nada, comencemos. Ahorita pues vamos a comenzar con la vieja confiable, ¿ok? Vale. Hacer la compra desde aquí afuera. Solo falta que salga Maradona ahorita aquí. Sería el colmo de los colmos. No. ¿Quién es este? Ok. Ese mamut, ¿no? Es Cole, perdone. Ok, a ver, a ver, a ver. Vale, obviamente tengo que despedir porque como no tengo. Como no tengo espacio. Ok, vamos a darle otra. Creo que vamos a hacer tres trucos, ok. Tres trucos serían, ok. Bueno, adelantamos esto, ya no va a salir nada bueno ahí. Tres trucos, ok. Bueno, ya van dos tiradas, solo voy a hacer una más, así con la vieja confiable, sin cerrar el juego, como pueden ver. Sin cerrar el juego, pues me salió lo que sería esa leyenda Cole. Vale, no va a salir. Así que pues adelantamos la animación. Solo cuando sean leyendas vamos a dejar la animación. Ok, si uva. Ok, ahora voy a cerrar esto y voy a volver a entrar y vamos a realizar uno de los tres trucos. Bueno, el segundo truco. Y ok, estamos de vuelta. Ok, el siguiente truco va a ser un poco extraño, pero cuando lo vean todo tomará sentido. Ok, es darle un toque a Karim Benzema. Revisar sus stats, ¿vale? Revisamos las stats del gato Benzema. Luego salimos y hay que darle tres toques a Maradona. Uno, dos, tres y hacemos la tirada. Perfecto. Ok. Bueno, por lo menos tiene que ser balón negro, ¿no? Perfecto. Este es el truco, es un truco, ¿eh? Bueno, Toni Kroos, que ya lo tengo destacado. Con lo cual, al carré, Toni Kroos. Es que no tengo espacio, lo siento, no tengo espacio. Sin cerrar el juego lo vamos a volver a intentar, ¿ok? Sin cerrar el jueguito lo vamos a volver a intentar. ¿Ok? Dos. Tres. Hacemos la tirada. Ok. Dame la alegría. Y dime que soy un puto amo y de que sin necesidad de gastar un montón de GP me va a salir el gran Diego Armando Maradona. Ok, este es. Pero si me acaba de salir. Me acaba de salir en Icon Moment hace poco. Ay, Dios mío. Sin cerrar el juego otra vez, lo vamos a volver a intentar, el mismo truco, ¿vale? Ay, Dios mío. Ok. Toque al gato Benzema. Ok. Vale. Uno.
2, 3. La verdad no sé si ya estoy abusando con el truco, pero hay que darle, ¿eh? Hay que darle. No llevo la cuenta de cuánto me voy gastando. Vale. Ok, vuelvo a cerrar el juego y vuelvo a entrar. Ok, perfecto. Acabamos de volver a entrar al juego. Perfecto. Lo vamos a hacer otra vez el truquillo. Y si no llegase a salir, pues vamos a intentar el otro truco, ¿vale? Porque dijimos que eran tres. Ok, toque a Karim Benzema. Revisamos cuidadosamente sus stats. Ok. Cuidadosamente las stats. Tres toques a Diego Armando Maradona. Dos. Tres. Compramos con GP. Y vamos. Por lo menos tiene que ser un balón negro y nah, nos vamos para vacío. Vale, sin cerrar el juego lo volvemos a intentar. Toca Karim Benzema. Ok, cuidadosamente sus stats. Perfecto. 1, 2, 3. Fichamos con GP. Ok, pues no es leyenda. Es que ya sacamos dos leyendas. Ya sacamos dos leyendas. Ok, y el siguiente truco que vamos a realizar es largo, ¿ok? Es largo. Es el típico truco de los ojeadores. Ya lo conocen, ¿no? De abrir ojeadores. En este caso vamos a abrir tres ojeadores. Uno de una estrella, otro de dos estrellas y otro de tres estrellas. 2 horas después. Que acabamos de sacar. Que van a seleccionar. Perfecto. Y ahora vamos a abrir lo que sería, bueno, a comprar el representante, ¿no? Ok, vamos a ver. Balón negro, por lo menos, ya que es un proceso muy largo. ¿Acaso no lo viste venir? Ok, un toque a la lupa. Con patrón roto, vamos a ver si esto procede. 1, 2, 3. Ok. No, adelantamos la animación. Ok, estamos de vuelta. Para empezar, la vieja confiable y luego 4 tiradas. Sin hacer nada, ok, solo por tirar. Ok, la vieja confiable. Ok, la vieja confiable. Vieja confiable, por favor, dame a Maradona de un solo y haz que esto se termine. ¿Quién es este? Ok, es Park Ji-sung. Que este ya lo tengo, ¿cierto? Esta es una de las que regalaron, ¿o no? Me estoy equivocando. Vamos con Ami, cerdo. Me sale que es... que no lo tenía. Así que quizás no. Ok, perfecto. Con Ami, cerdo, ahí está Maradona. Bueno, dije, ¿no? Que iba a ser... iba a ser tirada por tiradas. Ok, adelantamos la animación. Vieja confiable y suerte. Ok. Vamos con Ami Warro. A ver, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, vamos a chequear esto. Como que va a tocar sacarlo en directo, ¿eh?
Estoy nervioso. No me digas que es el Diego. No. Ya me había alegrado, ¿eh? Joder, o sea, estamos sacando un montón de leyendas, pero Diego Armando Maradona, ¿no? Y, o sea, no hicimos gran cosa, nada más fue revisar las stats del Diego. Nada más revisamos sus stats. Hubiera sido una locura que hubiera salido Diego Armando Maradona ahí mismo. Ojo. Otra leyenda. Una última vez haciendo esto, lo de Maradona. A ver qué procede. Vale, compramos con GP. Vamos. Señores, hemos sacado un montón de leyendas y balones negros, pero no a Maradona. O sea, Konami quiere que haga directo y que lo saquemos ahí. Ok. Para empezar, vieja confiable. Ok, mejor no. Y eso que ya sacamos a Benzema, ojo. Vale, revisamos las stats del gato Benzema. 3 toques a Maradona. 2. 3. Y hacemos la tirada. Adelantamos la animación. Keita Balde. Ya llegamos a los 3.5 millones. Vamos con Ami. Ok. Vamos, Konami, ya. Ya es hora, señor Konami, ya es hora. Vale. Ok, la vieja confiable con patrón predeterminado porque acabo de cerrar y volver a entrar. No. Adelantamos. Vale, toque a Karim Benzema. Revisamos sus stats. 3 toques a Maradona. No. 2. 3. Compramos por 25.000 de GP. No. ¿Qué? ¿Qué cojones es esto? Pero Konami, mi niño, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Yo ya no querer balones negros. Yo querer a Diego Armando Maradona. Te sale más barato darme a un solo Maradona, Konami, que estarme dando este montón de balones negros. No me sirven. O sea, con poquito, miren, ahí los truquillos. Vale, este truco de Karim Benzema es muy efectivo, ¿eh? Revisar las estadísticas de Karim Benzema, 3 toques a Maradona. 2. 3. Por favor, Diego Armando Maradona, ya, Konami, cerdo, guarro. ¿Pero qué me estás contando? Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Qué me están contando ustedes?
¿Cuánto necesitaste, Fernan, para sacar un montón de balones negros, leyendas, incluido a Diego Armando Maradona? Aproximadamente 600.000 DGP. ¿Tu secreto? Los trucos. Ustedes son conscientes. Me puse a tirar al azar y nada, hice 4 tiradas, creo que hice. Creo que me salió Roberto Firmino, pero haciendo la tirada con la vieja confiable. O no me acuerdo si fue al azar, pero fue el único que me salió. Ay, Dios mío. Pero bueno, señores. Fernan Juegos, creo que ya prácticamente... Como que bye bye el PES 2020, ¿no? Ya prácticamente creo que solo me falta Ronaldinho. Es el único. Si llegase a salir un box draw de Ronaldinho el próximo domingo, qué sé yo, también vamos por Ronaldinho. Joder. Tengo una tirada para Icon el Moment del Atlético de Madrid. Recordad que ahora también les van a dar 2 tiradas para poder tener la oportunidad de sacar a esos Iconet Moment del Atlético de Madrid. Voy a realizar la vieja confiable y ya con eso nos despedimos. Que quiera lo que salga. Ok, bueno, estamos aquí. Desde aquí afuera fichamos la vieja confiable, representante gratis, Iconet Moment del Atlético de Madrid. Y no, señores. No, 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 no. Y pues nada, chicos, nada. Sin decir nada más, pues bueno, recordarles que más tarde les dan estos representantes gratis. Algo que se me olvide. Más tarde tienen video también de las cosas nuevas que van a salir el día de ahora. ¿Creen que ahora lleguen a salir lo que serían los algún representante ahí de Club Selection o Player of the Week? De los mejores de la UEFA Champions League. ¿Lo pienso? Se los dejo ahí. Así que Bye. Ok, antes de irnos voy a mostrarlo para que todos vean, ¿no?, que esto es 100% real, no es fake. Ok, salieron un montón de balones negros, pero lo cual es, a mí ya no me sirve. Ya los, quizás ya los tengo también en destacados y en balones negros, o versiones pasadas, o simplemente no, ya no los quiero, aunque sean nuevos, que me hayan salido nuevos. Enfoca, maldita sea. Pero bueno,